màniga classificatòria. D'aquestes tres primeres mànigues que donaran el passe a la final. Els pilots ja preparats a la graella de sortida. Anem, continuarem amb les nois de 11-12 anys. Dos pas en el d'avui de Rodríguez Més, el de motocopse d'Andreu Labarca. Barno se'n va portar la victòria. La màniga anterior se la va portar l'Izan Gómez i ara és Adrián Mesa qui ha apretat més a la primera recta del circuit de les Arenes i allà tenim el dorsal Andreu liderant aquesta màniga. Izan en la segona posició, Izan Gómez, dorsal 447, el Jan Berenguer també de Terrassa en la tercera posició, la quarta és per la Giana Román i tenim també dorsal 544, el Aitor Alcalde. Recta final, victòria en aquest cas d'Adrián Mesa. Continuem amb aquesta categoria, 11-12 anys, preparats també a la graella de sortida. La sortida, que ja tenim els nois, com ha sortit el passat d'Andreu Labarca, el número 3. El Rubén Cañizares liderant aquesta màniga de cursa. Després tenim el de Barcelona que va per a l'interior, a veure qui sortirà primer. Uau, aguantant aquesta pressió la de... el Rubén Cañizares. La segona plaça, el Juanjo Fantoni. La tercera posició, la guanya provisional del Àlex Fernández. L'Àlex Fernández que abans se va portar la victòria. Ara està la tercera plaça, la quarta és per al dorsal 445, el Simón Leiva, entra en dorsal 102, Pedro Muñoz, i també el dorsal 99, el Adriel Medina. Otra manga ja preparados en la parrilla de salida, en la categoría 12 años. Salida muy buena de Max Martín, quien se llevó la victoria en la manga anterior. Ahí tenemos también una buena salida, en este caso también, que ha realizado Ibai Viñas. Ahora lo tenemos en la tercera posición. La segunda es para Adrián Angulo. Ahí tenemos estos chicos que están ahora mismo luchando por un pase a la final. De momento anima el Max Martín, liderando esta maniga de cursa. Al Angulo que va darrere de la roda del Max Martín. Allà estan tots lluitant per passar a la següent ronda, que serien les semifinals per el recte final. Victòria de Max Martín. Adrián Angulo en la segona posició. La tercera és de Ibai Viñas. I els tres de Terrassa. Iker Romero, l'Unax Rodríguez i el Daniel Jordán. A los más pequeños, categoría de chicos 5 y 6 años. Otra clima con el San Andrés de la Barca. Cochina, surgida muy buena, se intenta escapar a esta primera recta al noi de San Andrés de la Barca y al noi de Valls de Tarragona en esta segunda posición de Barradera de Gonzalo 33. Es al Biel Yaria. Y al de San Andreu Labarca que aprieta y aprieta, intenta agafar al Geray González. De San Andreu buscant a l'interior ara. Uau, sí, es posa per davant. Es queda la segona posició al de San Andreu. Gonzalo 74, Geray González. I ja tenim la recta final. Aquests nois, els més petits, entre 5 i 6 anys d'edat. I ha completat aquesta màniga el Teu Barrachina. I el de Terrassa. Anem a les noies, vamos con las chicas de 10 años y menos. Ahí de buena manera, de San Andreu Labarca, Martina Hernández. Martina Hernández. I en aquesta màniga de cursa, darrere la Humberta Martínez de Terrassa. I ara la tercera posició és de la noia de Barcelona, l'Ixel OBMX, Ariadna Barbero. Maria Herencia, la quarta plaça. I després també tenim de fer una 92, Maria Mohamed.
el grupo que se estira una detrás de otra. Vamos a ver la victoria de Alessandro Martín Hernández. Berta Martínez, y atención a la jugada, la tercera. Vamos a tener que recurrir al photo finish. Alguien se lleva esa tercera posición. Sube categoría, prepara hasta la grella, Sompida, Seti Budans. Sompida buena, pero que no hay, se detenen, que voy a surtir. Dorsal 4, se enfrenta, se data la raza al Jairo Jordán. Liberan que esta manica, redera de Tenim al Lleida Barcelona, del Ixela BMX. La buena ya Tenim al Jairo Jordán, al piloto Caldo Tarrasa, manteniendo que está presionada el líder de esta manica. Cadera de ella Tenim a Adrián Feijó y el ensayo de Valse, como ha ganado la Val, dos salses en 14 al Marcel Jordán. Amb la tercera plaça, aquests tres primers que s'estira aquest grup, que va ser, serà ja complicat recuperar la nova posició. Atenció a la quarta plaça, la Prestalla Reina fins al final. Dorsal 101 que no para de lluitar, nota el Iker Morales. I deu preparar ja la graella de sortida. Caída buena para ellos, ya tenemos al de San Andreu de la Barca, dorsal número 60, que ha salido sensacionalmente bien. Estamos en la categoría de 9 y 10 anys, al de San Andreu, primera plaça, segunda plaça para el piloto local de Terrassa, la tercera para el de Barcelona. Bueno, ya es un himno, dorsal 60. El Marcel Barrachina, també liderant aquesta màniga de cursa. El pilot de Terrassa, Lugo Llebre, a la segona posició. La tercera per al de Barcelona, de moment provisional. Atenció, la tercera plaça. Se l'emporta. Se l'emporta a la Siermolla. La tercera posició. Si passem ja a la següent categoria, el noi de 9 i 10 anys, amb preparació de la Grella Sortida, 8 corredors d'aquesta categoria. Estan amb la semifinal lluitant per un pas a la final. Els 4 millors d'aquestes 3 primeres màniques passaran a la final. Allà tenim el de Barcelona. Perquè ja tenim el de Sant Andreu de Barca, que es posa d'augment davant liderant la màniga, l'Àxel Moreno que anava liderant aquesta màniga. Li passa a l'Ulisses Barrachina, li treu aquesta primera plaça. Anem a veure si l'Àxel Moreno ho intenta una altra vegada. Aquesta recta final, l'Àxel que apreta, 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 apreta. Sergio Morillo, Jordi Albacete, Piñas, Cruz Durán, Edgar Vela, Iván Arcona, Michel Cabrera y Randy Salmeró. Preparats a la graella de sortida, aquests que... Doncs ara sí que tenim aquesta lluita també per passar a la següent ronda, que serà la final. Estan tots lluitant per un pas a la final d'avui dissabte en aquest campionat de Catalunya. Tots volen passar a la final i tots volen guanyar aquest campionat de Catalunya. De moment ja tenim el pilot local de Terrassa, el Sergio Murillo, davant. La segona plaça és per al pilot de Barcelona, el Jordi Albacete. La tercera dorsal 102 de Terrassa també, el Bru Duran.
lógicamente, matemáticamente, tendremos al Sergio a la final porque ha guanyat las dos mànigues. La primera y aquesta ya la segunda. El Randy Salmerón, que ha tingut una caiguda y se ha aixecat per al seu propi peu, que ya está completando la màniga de cursa. Y pasemos a la segunda categoría. Noies ya preparadas, ya tenemos a les noies, las grandes de la categoría Féminas B. La sortida buena de Aina González, darrere d'ella la Mabel Pérez, que se va a portar la victoria en la màniga anterior. Mabel que va para el interior, a ver aquí surti la primera. No ven aguantando ya la presión del líder de Aina González, la de San Andreu la barca. La Mónica Comadrán a la tercera plaza, que era l'Escaiola amb la cuarta. Después también tenemos a la Irene Pérez a la cinquena y la Nerea Arjona, que ha tenido problemas a la primera recta. La tenemos ya completando este crop, recta final para ellas. Ahora la recta final se emporta la esta victoria, Aina González. A la Quiral, a la Irene y a la Nerea. Una de las mangas más disputadas que tenemos hoy también aquí, la categoría de 13 y 14 años. Esta primera manga de estos dos grupos que tenemos, también luchando por un pase a la final, donde se enfrentan dos de los pesos pesados, dos de los favoritos para llevarse este campeonato de Cataluña, al Mar Román, que va liderando la manga, y al Miquel Hernández, que este año ha ganado dos pruebas de la Copa del Mundo, antes hablábamos con él, y además también el año pasado fue el campeón de Europa. Recta final para ellos, Mar Román, Hernández, y también tenemos a Geray Sánchez en la tercera plaza, completando el dorsal número 113, Eloy Jiménez. Continuamos con esta categoría, así que los tres mejores de la categoría anterior se enfrentarán a los tres mejores de esta categoría. Hay que entrar de estas tres mangas clasificatorias de los tres primeros. Aliano Murillo, el piloto de Tarrasa, el piloto local, quiere estar en esta final. Allá tenemos a Murillo en cabeza de carrera, la segunda posición para el piloto de Barcelona de Lixo de la BMX. Después también tenemos al dorsal número 14, es la Mariona Calvés. Y después también tenemos al Daniel Herrán completando aquel grupo de recta final ya para el líder, al piloto local de Tarrasa, Lian Murillo, que vol estar en esta final ya matemáticamente también al tindrem en la final. Una altra sortida boníssima, com ja ens tenen acostumats aquests nois, com nos tenen acostumbrado en l'exhibició de Gabriel Avellaneda. Gabriel Avellaneda en la primera posició, le sigue detrás del que bien que va Pau Casanova. Pere Marqués en la tercera, Javier Moreno en la cuarta, Griselda Artigas en la quinta, Argüelles en la sexta, Calvis en la séptima y Masip en la octava. Victoria de Gabriel Avellaneda. Continuamos en la categoría de 15 y 18 años. ¿Cómo ha salido Adrián Pieto? Ahí lo tenemos liderando la manga de carrera. Primero, segundo y tercero de San Andreu, San Andreu de la Barca. Ya tenemos a Adrián Prieto en la primera plaza. Entre los dos compañeros de equipo ahí luchando codo a codo en la segunda posición. Ignasi Jorba y al Adrián González, segundo y tercero. Después tenemos la terraza, tenemos al Mar Martínez en la cuarta plaza, la Ainhoa Mañas en la cinquena. Y de arriba tenemos al Iván Salmerón, recta final. Victoria espectacular de Adrián Prieto. Continuem, categoria de 19 més, com ha sortit Torres, atenció com ha sortit aquests dos. Albert Garrido, Òscar Torres, era Torres que por el exterior los
suyo es el exterior de Torres, que bien controla esa zona del córner del circuito de Tarrasa. Se pone en la primera posición Adrián Garrido en la segunda plaza, ha tenido un dorsal 264, Antoni Caro en la tercera posición, Fantoni a la cuarta, al Morillo, recta final, qué buena manigada corsa que han ganado aquí dos riders y han la victoria al Óscar Torres. Campeonato Cataluña BMX 2016, Tarrasa. Ahí ha tenido su vida buenísima Alfredo Moreno, pero al exterior, al interior que la gafa ahora Miguel Ángel Román. Miguel Ángel Román busca en la rueda de Alfredo Moreno, Valdeida, Barcelona, Alixela, al de Lich Rider en la segunda posición, Alda San Andrés de la Barca en la tercera plaza, Julio Chasco, que finchara, fincha huyera al campeón de Cataluña, y avui el tenim en la tercera plaza. La caiguda de Argüelles aixeca per al seu propi peu, i ara ja tenim ja la victòria, una altra victòria d'Alfredo Moreno, que se'n vol portar avui aquest campionat de Catalunya de BMX. Pues ahí tenemos a los élites, como ha salido ahora, atención, como ha salido Víctor Martín. La primera plaza, la segunda plaza es para Conde, viene por el exterior Ian. ¡Wow! Ahí tenemos a Inestrosa, lástima, Saúl Conde se queda clavado en el salto grande. Y como ha pasado por el interior, ahí tenemos a Inestrosa y su hermano Ian y Luis, primero y segundo, los hermanos Inestrosa. Aitor Martín en la tercera, Mañas en la cuarta, lástima, ¿eh?, que se quedaba clavado en la recta, bro, lástima después de esta.